Niña. Ay, amigos, digo. Buenos días. Hola, estamos de vuelta. Esperemos un ratito que se conecten las demás personas. Por favor, vayan activando su cámara de video. Mi ya vino otra vez. Ok, mi amor. Vamos esperando que se conecten los demás compañeros. Buenos días, Miss. Ok, ya estamos de vuelta. Bien, por favor, actívense la cámara de video, los chicos que ya están integrados. Bien, les voy a proyectar la actividad. Usted ya la debe tener en sus manos y si no la tiene, la puede hacer a mano, ¿ok? No es necesario que imprima ninguna hoja. Esta actividad ha sido subida en el Edmodo y ahí usted la va a poder encontrar. Fue subida a partir del día sábado, entonces muy importante. Bien, ¿qué dice lo primero? Explica el significado de la cita. En verdad os digo, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces usted va a leerlo detenidamente y va a reflexionar. Sí, va a reflexionar qué quiere decir esta cita bíblica. ¿Okay? Y aquí en este cuadro, usted va a escribir lo que usted entiende por esta cita bíblica. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la siguiente actividad? Perdón, aquí se me fue el número 3, pero es 2. ¿Okay? ¿Qué dice ahí? Lee la siguiente cita. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, y efectúa una representación gráfica de este escenario. Realiza además una pequeña descripción del mismo. Entonces, usted va a ir a la Biblia y va a buscar la cita bíblica, Hechos, aquí mis, yo le pero, voy a mis, pero eso, Hechos, ¿está en la Biblia antigua o en la Biblia nueva? Ya, eso usted lo sí, tiene antiguo, que verificar. Nuevo Testamento. Ya, eso usted, una vez que coja la Biblia, va a y poder... Esa es la tarea. Es una actividad en clase, pero vamos a hacer que valga un poquito más de días. ¿Para qué? Para que usted tenga tiempo para realizarlo, ¿ok? ¿Listo? Sigo explicando, a ver. Usted va a coger la Biblia. Aquí le voy a poner. Y va a buscar en la Biblia, Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Esperen un ratito, que está haciendo un poquito de bulla por la casa. Hola, mi puede subir un poco. Ok, ahora sí. Vuelvo a explicar. Esta es la actividad. Usted la puede hacer así aquí en computadora, aunque aquí tiene que dibujar, entonces no creo que la pueda hacer a computadora. Y la puede hacer a mano también. O si ya la tiene impresa, ya la puede ir realizando. ¿Qué dice la primera parte? Explique el significado de la cita. En verdad os digo, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces usted va a reflexionar qué entiende por esta cita bíblica. Y su reflexión la va a poner aquí, en este rectángulo, ¿ok? Donde están las líneas. Luego, la segunda actividad es la siguiente. Va a tener que leer la siguiente cita bíblica, que es Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, y efectúe una representación gráfica. Es decir, que usted va a dibujar aquí qué quiere decir esa cita bíblica. Y también va a hacer una pequeña descripción. Ok, aquí están las líneas. Usted describe acerca de lo que está dibujando. Una le doy, de lo que estamos dibujando. Sí. Claro. Le doy una pauta. ¿Qué dice en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4? Habla acerca de la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
Entonces ya yo le doy una idea para que usted cuando vea la Biblia y busque Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, pues entonces lo represente con un dibujo y lo escriba. ¿Ok? Pero usted igual esta Biblia, mire, tiene que buscar. Ok. Busque Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4 y ahí pues le va a aparecer. Mis no hay aquí. La venida del Espíritu Santo. Sí, es verdad, así es Naomi. La llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Eso quiere decir Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Ok. ¿Listo? Mi, yo tengo la traducción del Nuevo Mundo a Santas Escrituras. Ah, ya, pues ahí no va a encontrar. Entonces, si alguien no la tiene, lo puede buscar en internet incluso. Ahí usted coloca Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, entonces ahí le va a salir. En el internet también le puede salir. ¿Sí? La primera. Ya, ahí está la primera. Ok, listo. Esa es la actividad y la voy a hacer para que ustedes la entreguen hasta el día jueves. Si tienen tiempo hasta el día jueves para que usted entregue esta actividad, ¿sí? Usted, tómese su tiempo. Disculpe, ¿me podría repetir Hechos, versículo 2? Aquí está. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. No, yo ya lo tengo, esto lo puedo leer. Ya. No, no es necesario que me lo lea ahorita. Cada uno lo tiene que buscar. Usted tiene que hacer la actividad aquí en esta parte, ¿sí? Usted léalo y usted represente gráficamente y luego escriba qué significa eso, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, Miss. Está claro. Primero, lee esta parte y reflexiona. Luego, busca en la Biblia esta cita y dibuja y reflexiona, ¿ok? Está súper fácil. Sí. Tiene hasta el día jueves para poderlo entregar. Okay, ok, chicos. Voy a volver a tomar asistencia. Muy atentos. Celeste Adún. Presente. Aidan Alvarado. Presente, Miss. Isabela Álvarez. Miss, una pregunta. ¿Ustedes no vamos a copiar la actividad? La actividad está subiendo al Edmodo. Ah, entonces tenemos que hacerla mientras estemos en la tarde, hay que hacerla. Claro, como usted desee, o incluso ahora usted mismo ya se puede ponerla a hacer. Esta actividad ya está subida en el Edmodo, ¿sí? Igual se la dejo ahí si usted la quiere copiar. Bien, continúo. Isabela Álvarez. Isabela Álvarez. Sí, puedo poner un ratito la cámara. Scarlett Valdión, hagamos silencio. Estoy presente, Miss. Presente, Miss. Ok, Doménica Basante. Presente, Miss. Henry Bonoso. Presente, Miss. Matthew Cabello. Presente, Miss. Matthew, no me ha entregado todavía las actividades, por favor. La actividad de la semana pasada no la tengo. Para que me la entregues el día de hoy. Matías Caicedo. Presente, Miss. Natalia Carpio. Perdón, Natalie Carpio. Presente, Miss. María Carriel. Presente, Miss. Naomi Castro. Presente, Miss. Cianel Contreras. Presente, Miss. Martín García. Presente, Miss. Scarlett Lapo. Bendecida, Miss. Andrés Maldonado. Andrés bendecida, Maldonado. Bendecida, Miss. Brittany Marner. Presente, Miss. Greg Martínez. Presente, Miss. Matías Mejía. Matías Mejía. Narcisa Mendoza. Presente, Miss. Presente, Miss. Dilari Miranda. Dilari Miranda. Amy Pérez. Presente, Miss. Katherine Rodríguez. Presente, Miss.
Miss, me falta yo, Pérez, Miss, hoy. Paula Ruiz. Presente, Miss. Miss, Jordan nunca... Sánchez. Jordan Sánchez. Jordan Sánchez. Presente, Miss. Gustavo Villalba. Presente, Miss. Félix Villón. Félix Villón. Mía Yagual. Mía Yagual. Presente, Miss. Presente, Miss. Ok. Bien. Dilari Miranda, ¿no está? Dilari Miranda. Mi, sí le dije. Ah, ya, ok. Está bien, mi amor, ya, gracias. Bien, entonces me hace falta Isabela Álvarez. Ah, no, ahí está, ok, también está por el chat. Listo. Ok, mis niños, entonces, ¿alguna sí, otra dijo pregunta? Que dice que no les escucha. Sí, ya le observé el mensaje por el chat. Ya le puse la asistencia. Ok. Bien, ahora, ¿alguna pregunta o alguna duda referente a la actividad? Hola, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? Listo. Entonces, esa actividad... ¿Dónde podemos encontrar esa actividad? Está en el Edmodo, chicos. La actividad está en el Edmodo. Ustedes saben que yo subo la actividad en el Edmodo los días sábados. Pues, ¿dónde podemos encontrar eso en Word? ¿En el Edmodo? ¿Cómo? No le comprendo. ¿Los demás chicos sí han visualizado la actividad en el Edmodo? Es que mi solo aparece la asignación, no aparece ahí el deber. A ver, Jordan, te explico. La actividad yo la subo el día sábado, por lo tanto no va a estar ahí mismo donde está la asignación, está más abajo de la asignación. ¿Sí? Usted tiene que bajar, ¿ok? Donde está subido el material, ahí mismo está subida la actividad, ¿ok? Más abajito, ahí está subido. Los demás chicos, ¿sí han encontrado la actividad? ¿Dónde está la diapositiva ahí? Sí, mira, abajo, está por donde está la actividad. Sí está, ¿verdad? Ok. Muy importante, por favor, que visualicen esa parte. ¿Listo? Ok, sí, chicos. Abajo de la diapositiva. Sí, sí está, porque usted subió la actividad primero que las diapositivas. Ok, pero sí está, ¿verdad? Subida del día sábado. Bien, listo. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, Miss, sí está. Sí está, Miss. Ya la abrió ahorita. Ok, chicos, bueno, nos vemos entonces la próxima semana esperando que realicen su actividad. Solo tienen esa actividad, ¿sí? Espero que pasen muy bien, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Chao. Chao, igualmente mi chao, hasta el otro martes. Hasta el otro martes.